Por la tierra roja, por la alfombra verde, aquí vamos, rodando desde Oberá por la Ruta del Té. La Ruta del Té tiene menos de 100 kilómetros de extensión, a lo largo de la cual van pasando los teales o los tesales, que son los campos cultivados con la planta del té. Y así llegamos hasta el corazón mismo de nuestra historia, que ya habíamos vislumbrado desde el aire. Las Camelias, campo de golf y jardín de té, un lugar especial, con su laguna dominando la escena y una casa confitería de madera de inocultable estilo inglés. Y ahí nomás, como incrustada en medio de la superficie cultivada, la cancha de golf, y por todos lados, el declive suave de las plantaciones. A caminar, Kulovich, mi anfitriona y orgullosa heredera de una tradición que arrancó allá lejos y hace tiempo. Cuando vino mi bisabuelo de Rusia en el barco, vinieron él con algunos hermanos, algunos se volvieron, otros se quedaron. Basilio. Mi bisabuelo Basilio. Entonces él empieza con el té, empieza a plantar té, después tiene sus hijos, forma su familia en Argentina. Esto fue en Campoviera. Y mi abuelo Basilio también se dedica al té y cuando forma su familia decide armar una fábrica a un kilómetro de la fábrica del papá. Después viene mi padre, Carlos, que también sigue con el té. Y bueno, y ahora estoy yo que me crié también con el té y por eso el lazo tan fuerte. Carolina tuvo como juguete habitual en su infancia un carrito donde acarreaba ella misma la cosecha hasta el secadero de la fábrica. Se crió, se podría decir, como un colono más. China tiene casi 5.000 años de historia. Hay muchas leyendas que cuentan cómo se descubrió el té. Una de las que a mí más me gustan es la que habla del emperador Shen Nung. Cuenta que este emperador vivía en su palacio, un día salió a pasear por sus jardines. Imagínate los jardines hermosos en China en la época imperial. Se sintió cansado y se sentó a descansar debajo de un árbol. Tuvo sed, pidió que le acercaran un vaso con agua, un cuenco. Y desde la antigüedad vos sabés que el agua se la hierve, se la calienta para purificarla. Entonces sus sirvientes le acercan a Shen Nung un cuenco con agua caliente y de ese árbol cae una hoja. Inmediatamente al sentir el aroma que desprende esa infusión, Shen Nung se sintió revitalizado. Todo el cansancio que tenía, viste que se había sentado a descansar, desapareció, sintió que le volvió el alma al cuerpo. Entonces, en ese momento se dedicó a estudiarlo, descubrió que efectivamente ayudaba a aclarar la mente, a quitar el cansancio, a relajar el cuerpo y ordenó que siempre lo prepararan para él. Este viejo emperador fue el primero, según este romántico relato, pero fueron los monjes los que ayudaron a hacerlo universal. Y a partir de ahí, el té se extendió a todo el mundo, principalmente al principio por manos de los monjes budistas. Monjes budistas que venían de países vecinos, por ejemplo, de Japón, viajaban a China a estudiar budismo. Llevaban de regreso a casa la costumbre de tomar el té. Luego mucho, después los europeos. En realidad fueron los holandeses los primeros en hacer la primer gran importación de té que distribuyeron en toda Europa. Los ingleses se aficionaron muchísimo, por supuesto, vos sabés que el té es símbolo de Inglaterra. Todo es muy joven en Argentina en comparación con los países de la vieja Europa. Pero de allí es como vino la infusión, gracias a los inmigrantes del este europeo. El té llega a la Argentina de la mano de un monje, un sacerdote, en realidad, que se llamaba Tijón Natiuk. Él tenía familia aquí en Misiones y llegó de visita y trajo consigo de regalo una bolsita con semillas de té. La cuestión es que el hermano de Tijón, que se llamaba Vladimiro, era agricultor, entonces él sembró las semillas, obtuvo plantas
las pudo multiplicar. Obtuvo muchas más semillas que le dieron origen más tarde, en los años 30, a un montón de plantaciones de té aquí en Argentina. Es un lugar óptimo para el cultivo de esta planta. En cuanto a volumen, Argentina es el noveno país productor del mundo, por encima, por ejemplo, de Japón. Pero si estoy aquí es porque todavía sigue siendo para nosotros todo este asunto un misterio. Y asociamos a esta provincia con los yerbatales y no con los tesales. Es hora de empezar a revelar sus singularidades. ¿Y cómo tomar el té? Como más te guste. Como más te guste. O sea, es que siempre me preguntan, ay, Victoria, ¿le puedo poner azúcar al té? ¿Le puedo poner limón? Y mi respuesta es, ponele lo que más te guste. Ponele limón, whisky, miel, sí. Porque el té es para disfrutar. Por supuesto, cuando hacemos una cata técnica en el club, no se le agrega nada, porque todo lo que le agregues va a modificar la percepción, para bien o para mal. No queremos ni tapar defectos, ni generar virtudes que no tenía el té. Uh-huh. Pero sí, se le puede poner lo que quiera, porque el té es para disfrutar, para pasar un lindo rato. Aunque uno no repara mucho en eso, el té es muy saludable por sus antioxidantes. Ya lo decían las abuelas, si uno se siente mal, un tecito siempre viene bien. Pero sobre todo, si uno gusta del té como algo habitual, empieza a iniciarse en el rito. Es muy ceremonial.